¿Qué haces? El gilipollas. ¡Toma un vinito, me cago en la hostia! Vamos, ya. Estamos celebrando el estreno de nuestro cortometraje, Leviathan in Dreams Empire. Soy yo, el director, soy yo, Sergio Colastra, y él es el protagonista, David Cuervo. Él es el... Yo soy David Cuervo. David Cuervo pone la imagen, pone el carisma, y yo pongo la sesera, ¿eh? Yo no tengo mucho. Bueno, vale. Entonces estamos de acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer es... presentarlo un poco, decir, oye, está aquí este cortometraje, es un poquito estilo David Lynch, un poquito también estilo documentales de la 2, una mezcla rara. Yo podría decir básicamente que es una paranoia. Es una paranoia. Pero es una paranoia que puede gustar. Es una paranoia bien hecha, entonces es una cosa bien. Entonces la gente que quiera seguir viniendo para Nueva York y haciendo turismo, en vez de coger el Google Maps... pues que se vea este corto y se da un paseo muy ameno, muy entretenido por el submundo neoyorquino. Y bueno, agradecer a la gente que ha participado, sobre todo a mi productora Irene Lozano, mi gran productora, la number one, la chica más atractiva del barrio. Que viene siendo su mujer. Mi mujer. Y bueno, aparte de eso, hay mujeres que también son muy guapas, pero bueno, mi mujer es especial. Tengo que dejar claro que la escena del baño es mi novia, porque si no digo eso, me corta el pescuezo. Bueno, es verdad que es su novia y, oye, lo hicieron muy bien y ella, Verónica es tu novia. Sí, Verónica. Una chica encantadora, bueno. Y a mí me la puso un poco dura, hablando en off, en ese momento, pero bueno, eso no se puede comentar mucho. Bueno, agradecer un poco a la gente que ha participado, el restaurante Tim Marín, la gente del restaurante Tim Marín, me dejé allí la luz y me la devolvieron. Es una anécdota que... hablaremos en otro vídeo si procede. Sí, bueno, y también agradecerlo, bueno, a MC Yoja, Ambush, dos exponentes del hip hop aquí neoyorquino, para ellos todo mi corazón, que han participado y van a seguir participando en esta webserie. Y no sé quién más. Al Mesón Sevilla. Al Mesón Sevilla, sí. Tanto a todos los que trabajan ahí, como Pancho, Adolfo, que es el dueño, el hijo de Adolfo, que también sale ahí, aunque no. Que es un gran restaurante, no es por hacer publicidad, pero realmente lo es. El hijo de Adolfo, pues sí, ese, ¿cómo se llama? Adolfito. Adolfito. No, pero gracias porque nos han ayudado en este proyecto incondicionalmente y la verdad es que eso es de agradecer. Entonces también pues nosotros tenemos que agradecerles también a ellos por los esfuerzos que han hecho por nosotros. Simplemente, por mi humilde parte, decir espero que les guste. Insultos, por favor, no los hagan porque no soy muy bueno aceptando críticas malas, soy un poco débil y vamos, es lo que soy como un teddy bear. Bueno, da igual, déjate de gilipolleces. Es el tintorro. El tintorro, ahí dejamos el cortometraje. Bueno, de todas maneras, fuera tonterías, para todos ustedes Leviatán, primer capítulo, espero que lo disfruten. Salud. Salud, hermano. O Reboire, que dijo Voltaire.